Uno de los decanos del periodismo policiaco en Jalisco, Rodolfo Chávez Calderón, advierte que vienen momentos mucho más complicados en materia de seguridad para los jaliscienses y, por supuesto, para las autoridades. Chávez Calderón recuerda que al inicio de lo que es la operación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el propio organismo se reconocía que había capacidad para albergar no más de 80 cadáveres. Esto sucedía hace varias décadas. En la actualidad, y sin haber sufrido ninguna gran transformación en materia de infraestructura, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se reconoce, atiende a cientos de familias que van a buscar los restos humanos de sus seres queridos. Se dice que hay cientos de cadáveres esperando ser reconocidos y reclamados por algún familiar. Lo cierto es que la crisis que se vive en Ciencias Forenses ya costó el cargo a un director, costó el cargo también a un fiscal general, y en opinión de Rodolfo Chávez Calderón, esto apenas es el inicio de lo que viene en torno a la crisis que ahora se vive, tanto en Ciencias Forenses como en materia de seguridad pública.